desde Cancún. Una remembranza. Esta historia, esta carrera inició en 1980 aquí en el Templo Mayor. El día 22 a las 6 de la mañana recibíamos el sol y con solo 7 corredores. 7. Se encendía el fuego, hacíamos una ceremonia y el fuego en relevos. Ustedes dirán, ¿cómo llegaba este Ixcatiópan? En relevos. Cada uno de ellos corría 2 kilómetros y pasaba la antorcha, el fuego ceremonial, y así nos íbamos hasta Ixcatiópan. Llegaba a Cuernavaca a las 3 de la tarde, llegaba a Taxco a las 20 horas, 8 de la noche, y llegaba a Ixcatiópan 22:30. Éramos poquitos. A nadie le interesaba, le importaba, porque esto de la mexicanidad apenas se estaba gestando. Estoy hablando 1979. Piensen dónde estaban en 1979. Piensen. No les importaba porque no lo sabían. Y porque el gobierno federal hacía los festejos a Cuauhtémoc el 28 de febrero, el día de su muerte. Y lo repito porque así es. Hasta que nuestra maestra Estrellita Newman, como era bien bragada, dijo, hijos de, pues de plano, ¿qué estamos locos o qué? ¿Cómo vamos a celebrar la muerte de Cuauhtémoc? ¡Ah, qué musla tunales! Don Nancy se mueve. Don Nancy se mueve. Don Nancy se mueve. No se preocupe, estamos en lugar abierto. Y entonces, además, lo asesinó Cortés. ¿Cómo es posible? Celebremos el día en que nació. 23 de febrero. Entonces dijeron, pues sí, tiene razón. ¿Dónde? En Ixcatiópan, donde están sus restos. Entonces dije, ah, pero ¿por qué vamos a ir hasta la montaña? No hay dónde quedarse, no hay que comer, no hay que beber, no conocemos a nadie. La maestra dijo, bueno, ¿qué vamos a dormir o qué? Vamos a celebrar, Cuauhtémoc, vamos a hacer una danza nocturna toda la noche y no vamos a dormir y vamos a hacer sacrificios como guerreros que somos. Y así quedó. A partir de ahí se inició ese festejo. Y en 1980, nuestros maestros, que ya no están, lo tengo que mencionar, maestro Miguel Ángel Mendoza, maestro Miguel Ángel de Nahuatzin Valladares, maestro Leopoldo Rojas Ometepas, maestra Estrellita Newman, maestra Escalón Nieva, decidieron hacer esta carrera. Desde las 6 de la mañana, Templo Mayor, se llamaba la Plaza Manuel Gamio, estaba una maqueta, ya no está, ahí iniciaba. Era maravilloso, éramos poquitos. Se encendía el fuego y corría, vámonos todos, Tlalpan. Mientras hacíamos 7 danzas, tuncu, 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 tuncu. Levantámonos, subíamos al autobús y vámonos a Tres Marías. Llegando a Tres Marías, 7 danzas. ¿Por qué danzan? Viene la carrera Cuauhtémoc. La gente dejaba de comer sus quesadillas de hongos y se acercaban a nosotros y ahí venía todos aplaudiendo y ahí estaba el fuego. ¡Vámonos a Temisco! ¡Otra vez! ¡En Taxco! ¡No, hombre! ¡En Taxco! Nos daban habitaciones en la misión, en la Loma Linda, para que nos quedáramos en tener, nos daban de comer, de cenar, para que nos quedáramos en Taxco. ¿Quién se iba a quedar en Taxco? ¡Vámonos a Ixcatiópan!
22:30 llegaba a Ixcatiópan. Con las campanas al vuelo, que todavía se hace, pum, 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 a recibir, como lo vamos a recibir a nuestros hermanos que vienen del Cestulum. Venir desde Tulum. Pues miren, merecen no solo una admiración, merecen un reconocimiento. A ver, toque de caracol. ¡Ashkanchotso! ¡Sí! Nuestro respeto, nuestro cariño, porque solo tienen dos pies, pero esos pies llegan, unen caminos y hacen encuentros maravillosos. Por eso nos sentimos orgullosamente grandes y felices. Por favor, con nuestro jefe, que es cabeza, líder y corazón y espíritu, que mueve todo eso con mucho cariño y mucho amor, haciendo, sacando todo hasta de las piedras para lograr este cometido. Porque decir vienen desde Tulum es fácil, hacerlo es lo difícil, realizarlo y ser verdad, caramba, nuestra admiración. Es por eso que quiero otorgar la palabra bien merecida a nuestro Tecutli, nuestro painal, nuestro corredor, jefe.